arriba, 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 que se te va la vida, el día se arruga, escapa la tortuga. Trabajado muy bien en todo el campeonato y bueno, hoy era la primer parada, teníamos que demostrar para lo que estamos. Fue un partido muy trabado, muy duro, pero por suerte nos pudimos llevar el partido. Ahora queda el trabajo en la vuelta. Si bien nos pusimos ventaja muy rápido, acá sabemos que las canchas grandes tenés un error y lo podés costar caro y bueno, fue así, errores de ellos, gol nuestro, errores nuestros, gol de ellos y bueno, al final tuvieron esa suerte que les tocó a ellos y nos ganaron el partido porque antes eso habíamos tenido varias situaciones claras, pero bueno, no se dio. Así que ahora pensar en la revancha y ya seguir trabajando, porque esto todavía no está terminado. Difícil, porque ya era, venía, quedó apuntaron la tabla de general y nosotros quedamos segundos en la otra, pero bueno, ya no. Que era lo que esperaba. ¿Crees que esto fue una sorpresa o lo venían buscando apenas se inscribieron a este torneo? Nosotros desde el primer día teníamos un objetivo. Primero teníamos que trabajar duro, con mucho compromiso, con mucho trabajo, con mucha humildad. A lo largo del campeonato fuimos aprendiendo, fuimos creciendo y bueno, hoy por hoy llegamos a la final. Es un regalo que tiene este grupo, realmente un grupo increíble que pelea todos los días, cada entrenamiento y bueno, por suerte estamos acá y todavía queda el partido de vuelta. Me contaba recién afuera del aire que sos cadete. ¿Qué sensaciones tuviste al momento de entrar en la final y ser los últimos 10 minutos la figura principal que cerraste el arco, tapaste 8 mano a mano? Sí, estaba nervioso de primero, no me lo creí cuando me lo dijeron, pero bueno, siempre a disfrutarlo. ¿Qué sentís que tienen que mejorar? Tal vez es la contundencia en cuanto a ir al arco rival. Como dijiste, se perdieron muchos goles hoy. Sí, quizás eso, quizás también mejorar un poco en la faceta defensiva, porque si bien los goles vienen mucho de contraataque, recibieron muy solo los contrincantes, bueno, no tuvieron suerte y la mandaron a guardar, pero este equipo está preparado para todo porque viene trabajando muy duro, así que vamos a hacer una vuelta de las mejores para lograr la victoria. Muy rápidos a la hora de contraatacar, creo que ese hoy fue el fuerte de ustedes, ¿no? Sí, por ahí nos encontramos los goles de contraataque, de contragolpe, perdón. Fue un partido muy rápido, cancha grande, complicado. Ellos también se paraban muy bien y salían de contra. Pero bueno, supimos buscar los espacios atacando y por suerte pudimos llevarnos el triunfo. Bueno, ¿qué sentía dentro tuyo, ¿no? De haber convertido 4 goles en una final y sobre todo para tu equipo. Una alegría inmensa, realmente. Estuve todo el día pensando, todo el día trabajando el partido de hoy. Fue un marco lindo, un marco importante contra un rival que sabíamos que iba a traer esta gente. Y bueno, feliz por la victoria más que nada y feliz, un orgullo tremendo por los 4 goles
de hoy. ¿Qué pensás que tienen que mejorar, que tienen que corregir para ya lograr el título y el ascenso a la primera C? Primero tendríamos que mejorar porque ellos tienen muchos bochazos, siempre nos agarran la espalda y tenemos que mejorar eso. ¿Cómo te ves el sábado? Sí, no sé, porque vuelve el otro arquero, pero bien, bien. Trabajamos para esto, entrenamos para esto, para dar lo mejor. Bueno, hoy me tocó a mí, otra vez se le toca a mis compañeros, pero bueno. Lamentablemente no sirvió para sumar ni para sacar un resultado bueno, pero bueno, siempre se sacan cosas positivas de los partidos. ¿Qué esperan para la vuelta? ¿Van a ir a buscar? ¿Van a esperar en cancha propia? ¿Cómo va a ser la vuelta? Ahora tenemos que ser inteligentes, son 40 minutos donde tenemos que saber aprovechar el partido de hoy. Tenemos que saber primero defender el arco en cero y después saber ir a buscar para llevarnos y quedarnos con el campeonato. El sábado en Andes Talleres, vamos a ver esta fiesta, este marco increíble que hubo hoy. Seguramente, los muchachos nos han venido a hacer el aguante todo el torneo. Seguramente va a venir mucha más gente a alentar al equipo y bueno, es un plus que nosotros tenemos para salir adelante. Dedicarle a toda la gente de la colonia, a toda la familia, a los papás, los jugadores, jugadoras, a todo el grupo que realmente trabaja, como te dije antes, muy muy bien en la semana, y este premio es de todos nosotros.